encontré mucha gente que quería salir. Quise caminar como ellos, intentar entender lo que nos ata allí. Quemaremos a los demonios, asesinos, cobardes, sueños de la nación. Quemaremos a los demonios, asesinos, cobardes, sueños de la nación. Siempre supe que no hay tierra de Dios. Esta tierra es de las dos, de indígenas y de marginales. Esta tierra es de mi hijo, el paganismo, el erotismo salvaje. Oh, esta rebelión que ahora viene hacia mí, yo la voy a recibir entre mis piernas que ahora tiemblan y arden. Yo la voy a recibir con ese fuego para poder amarte. Partíamos a un nivel de alta intensidad y mucho fuego esta nueva edición de Sesiones Íntimas de Culto, el programa de música y conversación que hacemos habitualmente por La Tercera y por Culto y por todas sus plataformas. Ya la veían y sobre todo la escuchaban a una de las cantantes más prolíficas y también de alguna manera más significativas de la última década acá en Chile. Hoy nos acompaña Camila Moreno. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, todo bien por acá, todo tranquilo por acá. Qué bueno. Nada, pues bueno, iniciamos esta nueva edición del programa invitando también a toda la gente que a través del Facebook de La Tercera te envíe mensajes, comparta un poco lo que estamos conversando, se una al diálogo, te envíe alguna pregunta, etcétera. Yo te quería preguntar un poco lo obvio que se está preguntando en los últimos dos meses en cualquier casa en el mundo, yo creo, que cómo has pasado este encierro, cómo ha sido para ti este tiempo de aislamiento, a los que nos tiene confinado el coronavirus. He pasado, yo creo que por todos los estados, igual que mucha gente, me imagino. Al principio fui más metódica, traté de hacer ejercicio, ¿cachai? Y también más ansiosa, yo creo, como de que en algún lugar de mi mente creía que esto se iba a acabar pronto. Y ahora estoy como acostumbrada. Empecé a jardinear, cosa que nunca había hecho,
En general no lo hacía por tiempo, pero ahora estoy como muy en bala con eso, plantando, haciendo como pedazos en el jardín. Y también he aprovechado de estudiar, de hacer ocio también, de compartir y profundizar en mi relación con mi hijo. Ha sido súper positiva en ese sentido, la verdad. O sea, igual uno abre puerta a cosas que de otra manera a lo mejor hubiese sido mucho más difícil, como lo que tú mencionas de jardinear o estudiar o hacer cosas que a lo mejor en otro contexto hubiese sido un poquitín más engorroso. Claro, sí, sin duda. Ha sido dramático a nivel laboral, sobre todo. Yo creo que para toda la gente, ¿no? Para nosotros, o sea, nosotros teníamos el año planeado con conciertos y con un proyecto andando que dependía también de la entrada de esos dineros. Entonces, eso ha sido bien complejo, pero la sensación es que estamos todos sobreviviendo, ¿no? Como, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo inventamos una manera nueva de existir? Claro, claro. ¿Y cómo ha sido lo que estás haciendo ahora, que es de alguna manera tocar, pero tocar para la pantalla de un computador, imaginándote quizás la gente que está del otro lado, no para un cliente? Sí, no me gusta, no me gusta. Yo soy del cuerpo, necesito sentir a la gente, el calor, ¿cachai? Eso lo extraño mucho, los conciertos en vivo, los ensayos, estar con las personas y como que haya realmente un feedback, una retroalimentación, porque o si no es súper frío, pero también a la vez ya me acostumbré un poco. Entonces como, bueno, esta es mi vida ahora, le canto a una cámara y quizás quién estará escuchando al otro lado, ¿cachai? Claro, sí, porque además tus conciertos siempre han sido como bien como volcánicos, por decirlo de alguna manera. O sea, recuerdo yo conciertos, no sé, en el Teatro Cariola, donde te tiraba bien al público, una cosa como súper súper de piel también, ¿cachai? Como bien, bien sí, horrorosa. Sí, o sea, de hecho yo creo que eso para mí, yo creo que en mis conciertos en vivo, cuando es mi público y puedo tocar así largo, una hora, dos horas, yo creo que pierdo mucho peso porque me muevo mucho. E incluso, bueno, tú mencionabas el Cariola, fue la primera vez que me tiré al público en ese, sí, en ese concierto. Entonces, en verdad, estuve muy cerca de ellos y fue muy bonito. Lo recuerdo como muy extasiante. Sí, oye, y mostrar tu casa, parte de tu intimidad, donde a lo mejor has compuesto algunas canciones, también te incomoda, porque muchos artistas están mostrando, aunque sea un trozo mínimo de sus casas, pero igual estamos de alguna manera metiéndonos en el mundo más íntimo de muchos creadores. ¿Qué te pasa un poco con claro, eso? Claro, creo que no me incomoda tanto. ¿También? Es mi taller y aquí hago mis canciones. Ahora cambiamos la posición del piano para esta ocasión. En otros momentos he mostrado las paredes donde tengo algunas ideas pegadas, como aquí atrás de mi cabeza. Ah, mira. Tengo a mis ídolos siempre presentes, ¿cachai? Aquí está la Patti Smith. Ah, mira. Con Robert Mapplethorpe. Sí. Claro. Y así, ¿no? No, a mí no me molesta tanto, o sea, porque este es el espacio, ¿cachai? Claro, si fuera mi pieza, no sé. Ay, no. Claro, sería diferente, ¿no? Oye, Camila, bueno, sí, mucha gente saludándote, mucha gente enviándote saludos y agradeciéndote también este momento de música, cuando mucha gente se siente sola o desorientada o no sé, o quiere escuchar a alguien que está ahí del otro lado también viviendo las mismas, los mismos problemas que tenemos todos en estos momentos. Y una de las circunstancias que se ha dado en este último momento es la promoción de un último single muy significativo que se llama Es Real, que lo lanzaste hace muy poco, que probablemente, creo, debe ser una de las canciones más, más importantes de tu carrera en términos personales, en términos de lo que refleja, de los cambios quizás que también exhibe esa canción, que está disponible, ya la gente la puede escuchar. ¿Cómo ha sido primero promocionar una canción tan importante de lo humano en un ambiente como este, digamos, que puede ser un poco inhumano, como más bien a la distancia, etcétera? ¿Cómo ha sido presentar este cambio de piel en una instancia donde todos estamos encerrados y escuchando la canción en otras circunstancias? Claro, o sea, yo alcancé a estrenar el video en Chueca Bar y después alcancé a hacer un concierto en Valparaíso y alcancé a tocar la canción en vivo y a sentir cómo la gente la cantaba. Y fue bacán, porque es una canción muy pegote, como popera, entonces la gente ya se la sabía. Y
Y bueno, luego al día siguiente empezó todo esto, entonces lo recuerdo con mucho cariño y también como con una sensación de frustración por no poder estar tocando la canción en vivo con la gente y con la banda, etcétera, ¿no? Con todo el equipo. Entonces, pero a la vez me gusta tanto el resultado del video y de la canción que y siento que ha tenido súper buen recibimiento en redes sociales, he recibido puro amor a la gente le ha gustado mucho la canción, mucha gente me ha mandado como ellos mismos cantándola con sus guitarras, ¿cachai? Haciendo la suya finalmente. Sí, okay. Entonces ha sido súper bonito. Fue una historia muy bonita que yo viví y que finalmente se transformó en esta historia ficcionada donde se presentan estos dos personajes, ¿no? X, que es mi personaje, y M, que es Paloma, la actriz Paloma Hoyos. Bueno, estas dos chicas que se enamoran en este universo un poco distópico, queer, donde yo también entro a otras realidades. Pareciera ser espacios dentro de mi mente o recuerdos o quizás otras dimensiones. Donde hay una familia, donde hay un hombre medio moribundo, y ahí también hay una bailarina que pareciera ser como yo en el futuro, bailando sola. Claro. Y creo que eso lo logramos súper bien, y estoy súper agradecida a toda la gente que participó en el video, de la directora, la Manuela Martelli, y de Bus Producciones, que fueron los que se apañaron y se enamoraron de esta idea, básicamente. Oye, y la canción, bueno, representa un cambio estilístico, si se quiere, desde el punto de vista de una canción con cierto vínculo a la música urbana, más bailable, con ese tipo de música que quizás te habías relacionado de manera muy marginal en tu carrera. Pero es también un cambio muy fuerte desde lo que representa, desde lo que habla, porque tú misma has dicho que representa una parte de tu historia personal bien potente del último tiempo. ¿Qué parte de tu vida representa el último tiempo esta canción? No sé si nos puedes profundizar un poco en ese tramo de tu vida que de alguna manera se ve graficado aquí. Bueno, esta historia tiene que ver con la apertura hacia una sexualidad más expansiva, abierta, hacia una sexualidad queer, pansexual, como lo querías llamar. Y es un descubrimiento del goce, es un descubrimiento del lesbianismo y la historia va de eso, ¿no? Finalmente también yo venía desarrollando este imaginario que tenía que ver con la distopía, con un concepto que estoy desarrollando que es la distopía criolla, que se los vamos a ir presentando. Y esta historia de X y M que se presenta en este video va a continuar durante el año y va a continuar con las canciones y va a continuar como quien está viendo una miniserie o una película, ¿cachai? Esa es la idea de poder desarrollar el proyecto de esa manera. Y claro, está inspirada en esta liberación que yo vi, que también tiene que ver con la música, tiene que ver como con el desprejuicio y con la liberación, como en general, con la liberación sexual, con la liberación creativa, con el desprejuicio, con la entrega, con el arrojo, que son cosas que existían en mi vida, pero el año pasado fue más bien hay mucha reflexión con respecto a la identidad de género también. En ese sentido me parece súper político estar hablando de esto y de estar poniendo esto sobre la mesa, ¿cachai? Me parece súper importante. Aparte del desprejuicio y todos estos conceptos que comentas, has comentado también el concepto de un cuestionamiento de género, a género como mujer. ¿Qué es lo que más te cuestionaste en ese sentido? ¿Qué es lo que más te llevó a repensar, no sé, los roles asociados a una mujer? ¿Cuál fue el proceso en ese sentido tras ese cuestionamiento? Claro, el proceso tenía que ver con la heteronorma donde todos hemos sido criados, ¿no? Que finalmente responde a algo súper restrictivo y nos enseñaron que el amor existe entre un hombre y una mujer y todas las películas son así, todo el imaginario es así. Y siempre los hombres y las mujeres blancas heterosexuales son las que tienen finales felices en las películas, ¿no? Y también lo que significa básicamente el género, qué es ser mujer, qué es ser hombre. Empecé a leer muchas cosas relacionadas a eso, como Judith Butler, cosas que hablaban sobre la reflexión en torno al género y que finalmente una vez más es una construcción cultural, y yo ya venía hablando de eso en Mala Madre y de la construcción cultural con respecto a la mujer, a lo que es femenino, qué es lo que no femenino. Entonces básicamente
fue como un resultado un poco de la investigación de Mala Madre, que tenía que ver con la Inquisición y cómo hemos llegado a edificar la sociedad que tenemos hoy. Y básicamente el rol de la mujer, ¿no? Como la buena madre, la dueña de casa, la que quiere tener una pareja heterosexual, qué sé yo. Entonces todo eso para mí se me desmoronó y se me desconstruyó. Mira, fuerte ese proceso, digamos. Fuerte que pues, sí, fue es maravilloso. Sí, me imagino, una liberación bastante potente. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo lo asociás con el rol de madre? Que el rol de madre también es un rol también súper construido, súper replicado en la cultura, que está lleno de exigencias, está lleno de parámetros, está lleno de expectativas que el resto del mundo espera con respecto a ser madre. ¿Cómo este cuestionamiento también se asocia un poco a eso, al hecho que tú fuiste madre hace un par de años y a todo lo que involucra finalmente criar y ser mamá? Claro, en Chile y en el mundo sobre todo, como hay una cosa con respecto a la buena madre y a la maternidad como algo que es como prístino y donde tú estás 100% a gusto con tu bebé y estás 100% entregada a este proceso donde casi que estás en una nube. Yo la maternidad encuentro que es súper cruda, que es súper ruda, que no tiene poco de esa pristinidad como infantiloide que le han puesto, como media pacata, así media pueril, como Virgen María con su bebé. Me parece terrible verlo así. Y me pasa, por ejemplo, me pasó investigando a mujeres que para mí son muy ídolas chilenas: Violeta Parra, Gabriela Mistral, Cecilia Vicuña, Estela Díaz Barín. Todas tenían un rollo muy fuerte con la maternidad, ya porque no fueron madres o porque fueron tildadas de malas madres. Por ejemplo, la Violeta, que dejó una guagua por irse al trabajo y así, ¿no? Entonces ahí tú tenías una comparación súper fuerte con respecto, por ejemplo, a la imagen de Violeta Parra. Todo el mundo quiere ahondar en la vida privada de Violeta Parra y cómo ella era como madre, y la juzgamos o no la juzgamos. Y por ejemplo, Víctor Jara, no hay una discusión en torno a eso. En Víctor Jara nos basamos en la obra, porque y así ocurre con los hombres, ¿no? A los hombres hasta ahí se les respeta por su obra y se les aprecia por su obra, pero su vida privada no es necesaria saberla. En cambio, en las mujeres sí tenemos que controlar hasta el fondo de lo que están haciendo, lo que no están haciendo y si lo hacen bien o no lo hacen bien. Entonces es súper injusto y bueno, básicamente mi sensación es que estas malas madres, que son grandes artistas chilenas, vivieron en las marginalidades de la sociedad. O por ser lesbiana, o por querer estar más ligadas al trabajo que necesariamente a la familia. Y son mujeres que me han inspirado mucho y que bueno, es que si tú lees su historia, terminan solas y suicidadas o solas y olvidadas. Estela Díaz también es un ejemplo, y es tremendo cómo trata a las mujeres, la sociedad, a las mujeres que han querido o han puesto un pare en cuanto a lo que se supone que debe ser una mujer, ¿no? Complejo igual, y son una lección, me imagino, que para ti ver esas vidas son de alguna manera también un ejemplo de cómo manejar esos terrenos que son bien difíciles: el hecho de ser madre, tratar de separarse de los cánones culturales más preponderantes. Todo un mundo bien, bien difícil, ¿no? Sí, claro, sí, es súper desafiante. Oye, ¿y es complejo hablar de estos temas en Chile? O sea, por ejemplo, cuando tú has intentado hablar de estos temas en un país como este, que tiene fama de ser un poco conservador, un poco tradicionalista, ¿con qué te has topado? ¿Es como difícil a lo mejor tratar en general estos temas? O sea, es súper conservador, súper tradicionalista y súper pacato en muchas cosas, pero bueno, por suerte me ha tocado rodearme de un círculo de personas inteligentes, ¿no? Como, y de rodearme de gente que respeto y admiro también, y me nutro de eso. Entonces, en general, cuando me topo con el conservadurismo, no se entiende tanto lo que estoy diciendo. Es como que fuera una utopía, ¿cachai? Como, y aparte que cuesta mucho aplicarlo a la vida personal, porque esta necesidad de reinventarnos y de poder reflexionar es de todos, o sea, es de los hombres, de las mujeres, porque todos hemos sido criados por el patriarcado, por el machismo, por la Inquisición, por el catolicismo. Y el catolicismo me refiero a la concepción de Dios y a las morales y a los pecados, etcétera, ¿no? No necesariamente la fe. Yo creo que la fe de cada persona, cada uno verá. Pero sí, me he topado con muchas cosas así como
no sé, más como no sé si con algo particular en este momento me acuerdo, pero sí con el imaginario chileno que es bastante cerrado, como que cuesta expandir esto hacia mentalmente hacia una conversación más amplia, ¿no? ¿Y te parece que ese imaginario ha ido cambiando el último tiempo, sobre todo con el estallido social, por ejemplo? ¿Te parece que ha ido modificándose, ha ido a lo mejor cediendo un poco ese imaginario tan rígido en el que, bueno, todos fuimos criados? ¿Así en los últimos años? En los últimos años, claro, y con mayor acento quizá en el estallido social, que se han cuestionado muchas cosas, más bien económica, etcétera, pero se ha cuestionado todo el sistema finalmente. Sí, yo creo que el feminismo ha sido una gran cosa en Chile. O sea, yo creo que el movimiento feminista, o sea, el estallido social se debe al impulso del movimiento feminista y al de los pingüinos. Creo que hay una reflexión ahí, una manera de enfrentarse y de cuestionar que es muy potente, y yo en verdad solamente he aprendido de eso, ¿no? Y continúo aprendiendo día a día. Entonces, en ese sentido, siento que sí ha avanzado a pasos agigantados, pero me doy cuenta que la clase política, la clase que tiene el poder y la gente que narra tampoco lo entiende mucho. Mi impresión es que la gente está avanzando más rápido que lo que las autoridades pueden sopesar. Claro, a otra velocidad, digamos. Sí, totalmente. ¿Cómo? A otra velocidad, la gente avanza a otra sí, velocidad. Sí, totalmente. Claro. Oye, bueno, y a propósito de estallido social y de lo que estamos hablando, Quememos el Reino, que era la canción con la que iniciamos estas sesiones íntimas de culto, tiene mucho de profético. La gente que escuchó la letra y que escuchaba la canción se da cuenta que tiene una sincronía muy grande con lo que ha vivido Chile en los últimos meses, pero fue hecha antes del estallido social, ¿no? Una canción que tú escribiste muchos meses antes, al principio del 2019, ¿no? Claro, la escribí durante ese verano. Y se me cuajó en el 8M del 2019 y la empecé a producir por mayo, junio, por ahí, y después vino el estallido social y me hizo más sentido tomar esa canción y a producirla para ese momento, ¿no? Como que sí, tenía todo que ver. Fue muy loco esa noche, la primera noche del 18 de octubre, cuando salí a la calle y todo se estaba quemando. Fue tu canción, todo el rato tenía la canción en la cabeza, como increíble. Como profético. Sí. Claro. Premonitorio. Oye, Camila, bueno, mucha gente te está saludando. Tenemos a Ronald Daniel Altuve Espinosa, que te está saludando. También Luis Ernesto Lavé Arcos, también te manda muchos saludos. Lisbeth Geraldine Maltés pregunta: ¿cuándo un álbum nuevo? A propósito de canciones nuevas, de lo que estamos hablando y ya vamos a seguir hablando de ello, ¿cuándo puede aparecer un nuevo disco en el horizonte? Durante el año vamos a estar poniendo canciones nuevas, singles, y el próximo año seguramente vamos a sacar disco. Ah, ya, perfecto. Ya para el 2021 ya, entonces queda la fecha. Ajá. Amarrada. Oye, Camila, bueno, y para la misma gente que nos está escribiendo, vamos con la música. Otra canción acá que nos quieras compartir en sesiones íntimas de culto. Sí, claro. Dale. Vamos con Es Real. Buenísimo. Cuando te encontré en la pista, te bailé tan en serio, te bailé con la piel. ¿Quieres que te mire de nuevo, que te mire de nuevo, que lo vuelva a hacer? Ahora que te estás acercando, creo que yo me muero, que me voy a encender. Es real esta electricidad, es real. Es real esta electricidad. Thank you.
Soledad. Gracias. Un aplauso. Ahí estábamos escuchando Es Real, la última canción lanzada por Camila Moreno hace un par de semanas, canción que ustedes la pueden escuchar a través de las plataformas digitales y se van a dar cuenta que tiene un acento, un tono, una textura bastante distinta a lo que acabamos de ver, que es una versión mucho más guitarrera, mucho más cruda, pero es una canción que uno la puede imitar quizá a los géneros urbanos, a los géneros más bailables. Tiene que ver eso también con el desprejuicio del que hablaba recién Camila, que no solamente es algo personal, sino que también es algo que llevaste hacia tu parte artística, hacia explorar géneros que a lo mejor no tenías en un radar hace un par de años. Sí, claro. Sin duda, el reggaetón, el trap entraron a mi vida el año pasado de una manera rotunda. Y antes no me había pasado eso, no me había abierto a esos géneros y la verdad es como que solamente hasta el día de hoy es la música que más escucho, el trap sobre todo, me encanta el trap chileno y me pasa que también a la vez que me gusta mucho bailar y me gusta mucho bailar trap, como que tiene una relación directa con el cuerpo, no solo algo que me gusta escuchar. Entonces me di cuenta que necesitaba también hacer música que me hiciera bailar y que tiene todo este rollo con que es muy sexy y que tiene este ritmo que es como el reggaetón más lento, donde se encuentra un poco con el hip hop y está súper bueno. Y nada, me dieron ganas de hacerlo y de experimentar y fue súper natural hacerlo. La verdad era lo que estaba escuchando y me salió así. Oye, bueno, ya mencionaste que el baile es uno de los elementos que te llamó la atención del trap. No escucho nada. Pero ¿qué más? ¿Me escucha ahí o no? ¿Ahí se escucha? No te escucho. Ahora te voy a escuchar. Ahí sí, ya. Sí. Ahí sí, ya. Buena. Te preguntaba, cuando mencionabas el baile como un elemento bien, bien protagónico a la hora de preferir el trap o de que te haya empezado a gustar el trap. ¿Pero qué otros elementos han hecho que el trap te haya gustado quizás por sobre otra música? ¿O qué encontraste en el trap que fue distinto quizás al pop rock, que es más o menos de donde tú venías habitualmente? Claro, el pop rock como estilo Radiohead, Björk, PJ Harvey, es muy poblado. El trap tiene un rollo con el minimalismo que todavía me parece algo fascinante, ¿cachai? Y es tomado por, obviamente el minimalismo no lo inventó el trap, pero sí lo lleva a cabo de una manera súper precisa. Y bueno, y ahí tú te ponías a escuchar cosas como Rosalía o Billie Eilish o Frank Ocean y te das cuenta que en verdad, o incluso Lorde, que también viene del mundo mucho más pop, ya venía tomando esos elementos como un ritmo y un bajo, y no hay nada más en la canción. Eso lo encuentro fascinante a nivel musical, como lo encuentro súper difícil y desafiante para mí, porque yo tiendo a lo otro, porque vengo de la otra escuela, como de poner capas y que hayan textura. Entonces, a pocos elementos me parece algo que es súper, súper difícil de lograr, entonces me llama mucho la atención. Sí, es una de las características del trap, de hecho, y además que también es un género muy hecho en estudios caseros, también una cosa bien, bien, claro, bien de abajo, ¿no? Claro, bien a lo mismo, bajo esa filosofía, digamos. Sí, está bueno eso. Claro, ¿y qué te pasa con esta como imagen que hay del reggaetón y también del trap como un género quizás misógino, como un género quizás un poco superficial? ¿Es una caricatura o es otro tipo de reggaetón? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Sí, a mí el reggaetón que es misógino no me interesa, o sea, no, el reggaetón antiguo no me interesa mucho, sobre todo lo que te contaba como de lo que a mí me pegó fuerte fue el trap chileno y Rosalía y Billie Eilish y Drake,
Frank Ocean, que me parece que no son tan misóginos. Ahora sí, claramente hay un componente sexual que es muy rico, encuentro yo. Claro. Que no necesariamente siempre es misógino. Es un conflicto moral que hay que solucionar. Que yo creo que está cambiando también dentro del mismo género. No sé, habría que preguntarle a los expertos. Claro, pero hay un trap y un reggaetón que efectivamente puede ser sexual o carnal sin ser tan explícito, ni ser burdo, ni ser tan machista, etcétera. O sea, también hay matices ahí. Sí, claro. Sí, pero también es diferente. Oye, Camila, bueno, mucha gente te está saludando. Por ejemplo, Patricia Torres. Me gusta mucho Camila desde hace millones. Besos para Camila, que hace referencia a una canción tuya de tu origen, del año 2008-2009. Canción por la que fuiste nominada a un Grammy Latino en esa época. ¿Qué te da acordarte esa época tan pretérita en tu carrera, hace ya más de 10 años? ¿Qué te da acordarte esos orígenes tan distintos, a lo mejor? ¿De qué me acuerdo de esa época? Uy, de miles de cosas. ¿Pero qué te genera acordarte de esa época, que es a lo mejor un poco tu irrupción como artista, tu juventud como artista? ¿Qué te da un poco acordarte de una época que puede parecer tan distinta a la actual? Creo. Sí, súper distinta. Bueno, era una época donde... En esa época como de millones específicamente, fue un momento muy como explosivo en mi carrera. Yo estaba recién partiendo también y fue súper loco y me impactó de una manera no tan positiva, la verdad. Fue súper estresante para mí, como no me lo viví tan en paz. Entonces fue un poco tormentoso. Recuerdo esos años como con mucho trabajo, tormento interno y como con mucha caldo de cabeza, como cosas que ya no tengo y que agradezco no tener, como rollos como con eso, con el hecho de ser una figura pública o de eso, ¿no? Como de haber dejado el anonimato, qué sé yo. Cosas que ya son parte de mi vida y que no me generan más ruido. Ah, perfecto, claro. Eso era lo que más te generaba ruido en ese momento, como la exposición y todo ese rollo, ¿no? Sí, claro, y también yo estaba como buscando mi sonido y buscando que... Estaba en un rollo de búsqueda identitaria, sonora sobre todo. Creo que la estética y el discurso siempre estuvieron, pero la estética sonora no necesariamente. Entonces en Panal fue como un proceso súper como introspectivo y profundo para encontrar ese como cómo sueno yo. Entonces básicamente Panal, que fue el segundo disco, lo hice como para mí, lo hice como para qué música quería escuchar yo, como poder apreciarlo como espectadora también. Y ya después, claro, para Mala Madre ya tenía esa soltura y esa seguridad y ya tenía un poco más de desprejuicio y ahora tengo un 100%. Liberada totalmente. Totalmente. Buenísimo. Claro. Oye, Camila, bueno, mucha gente te sigue enviando saludos. Alicia Olivares te manda saludos. Víctor Fernández dice: grande la Cami, bacán su música y su evolución. O sea, ahí hay un fanático que aprecia mucho tu evolución creativa y artística. Bacán. Gracias a toda la gente que está viendo y mandando saludos. Besito para todos. Yo te quería preguntar si esta evolución de la que hemos hablado, del trap, de encaminarte por ese tipo de senda creativa, se va a ver volcada en este nuevo disco. Si va a ser un disco más girado hacia el trap, hacia lo latinoamericano, hacia lo bailable. Yo lo definiría como pop, rock, con influencias de música urbana. Todo lo que estamos produciendo, si escuchas Quememos el Reino y escuchas Es Real, ya hay una sonoridad trazada que va a estar presente en todo el disco. Y la canción que vamos a sacar, el single que le sucede a Es Real, es la canción más bailable que he hecho nunca. Y es buena para la disco, creo yo. Y sí, podríamos decir, me parece que es una canción pop, es un pop que puedo decir como, que a mí me gusta llamarlo como pop oscuro, con influencias de la música urbana y con momentos un poco más raros.
No sé cómo clasificarlo todo. Igual podría pensar que hay influencias de Grimes, hay influencias de Lorde, hay influencias de Billie Eilish, hay influencias obviamente de Rosalía, y también del trap chileno. Oye, Rosalía ha pegado fuerte como influencia en el último tiempo en muchos artistas. Sí. El paso que ella hizo de la música del flamenco a una versión mucho más pop, mucho más electrónica también, etcétera. Y más exuberante, me parece que ha sido bien marcador para mucha gente la irrupción de una figura como Rosalía. Sí, es increíble lo que ella hace, la verdad. Para mí es que yo cuando vi su show en vivo en Lollapalooza del 2019, y no, fue súper impactante, la verdad. Súper impactante. Así yo he visto a mis ídolas, bueno, en general, todas mis ídolas son mujeres, solistas. He visto a Billie Harvey, he visto a Bjork, y me encuentro que sus shows son increíbles, pero el de Rosalía me voló la cabeza en otro nivel, la verdad. Sí, como fue estremecedor ese show, sí. Desde los escenarios. Sí, no, demasiado de perfecto, así todo demasiado. Como, y también la intimidad que generaba con el público, muy loco. Sí, porque ella además con su rostro, con sus facciones, con cómo se expresaba, era realmente un show muy completo y que te llegaba muy fuerte. Yo al menos fue lo mejor que vi, creo, en ese Lollapalooza del 2019. Sí, sin duda. Fue muy, muy heavy. Oye, hay alguien que pregunta acá, ¿cuándo se viene un featuring con Pablo Chile? ¿Te gustaría? No sé, no creo que el Pablo me pesque. No, ¿por qué no? Pero está buena, tiene buenos temas el Pablo Chile. Sí, buena historia además, buenos temas, buena historia, muy buen personaje. Oye Camila, bueno, y para ir cerrando, te quería preguntar, bueno, esta situación de encierro que estamos viviendo, ¿te ha inspirado para escribir algo, para alguna canción, para alguna letra? ¿Cómo te ha resultado eso en estos días? Sí, la situación en sí me ha puesto más estudiosa y estoy bastante metida en el Ableton Live. Y estoy logrando, por ejemplo, hacer cosas como de mezclar cosas que... canciones mías, cosas así. Entonces está interesante a nivel de estudio y también estoy haciendo ese ejercicio que es más tomarse la composición como un ejercicio que como una inspiración de no sé dónde. ¿Cachai? Como el ejercicio de componer. Entonces eso está bueno. Oye, ¿y alguna serie, algún libro, algún disco que hayas escuchado en la cuarentena que quieras recomendar o que, no sé, que realmente quieras compartir? Bueno, vi la serie que recién sacó Netflix, Hollywood. Sí, Hollywood, sí. Me gustó harto. Una serie súper positiva. Ryan Murphy, sí. Muy Ryan Murphy, como... Sí. Todos los personajes eran buenos. Eran buenos, claro. Y además un Hollywood antiguo, pero donde triunfan los negros, los homosexuales. Claro, fantasioso. La que se vio. Claro, más encima, como todos atreviéndose y todos teniendo espacio, como la abolición de la esclavitud, los negros en la pantalla y también el universo queer, todo así, ¿no? Muy bonito. Como ideal. Es como, bueno, igual sí, pues como si hubiera soñado, ¿no? Claro, exactamente, claro, como el mundo ideal. Oye, ¿y algún ¿Y qué más libros? Estoy leyendo... A ver aquí. Estoy leyendo Poco Hombre, de Pedro Lemebel. Ajá. Y estoy leyendo harto sobre Donna Haraway, la que escribió el Manifiesto Cyborg. Ajá. Uh-huh. Estoy investigando harto en internet como es filosofía, manifiesto cyborg, como y el rollo de un rollo filosófico que tiene que ver con la ontología orientada a los objetos, que es una corriente filosófica que se llama OOO, que está súper interesante. Es bien cabezón, pero me interesa porque quita el foco en lo humano y se amplía hacia los objetos, entonces está muy está bueno. Ah, mira, qué interesante eso, que no, o sea, también ampliar nuestra realidad hacia las cosas que son como materiales solamente, ¿no? ¿Por ahí va? Sí, bueno, claro, como que la ontología orientada a los objetos como que plantea que súper antropocéntrico pensar que yo soy más importante que un vaso, por ejemplo.
porque finalmente estoy viéndolo solamente desde mi lugar, y el vaso, a diferencia de lo que piensa Kant, sí tiene una existencia individual al observador, como propia, un universo propio. Perfecto. Y eso es muy bonito también, no sé, pero una bola muy larga, me voy a extender mucho hablando. No, pero por favor, tenemos tiempo hasta la... Sí, cosa, bueno, es una cosa que tiene, que yo lo ligo con el animismo, y el animismo es algo que a mí me interesa mucho en las culturas, que como la cultura mapuche, que es como básicamente, así en palabras muy simples, hay espíritu atrás de las cosas. Y en el caso de la cultura mapuche hay espíritu atrás de la naturaleza, entonces hay una comunión y una manera de relacionarse que es coherente con el entorno, ¿no? Entonces yo creo que también es, la cuarentena nos ha enseñado eso, como de la manera poco coherente que nos relacionamos con el entorno como sociedad. Entonces básicamente el hecho como de, por ejemplo, pensar que este piano tiene una personalidad, tiene un carácter, tiene una energía, a mí me hace tener una relación de cariño. Bueno, con mis instrumentos siempre me pasa, pero también te puede pasar con cualquier otro objeto, po. Y aparte son mucho más inmortales que nosotros. Mucho más, claro. Años sí. Entonces nosotros somos unos hueones que están pasando por acá nomás. Claro. No somos nada importante. Y eso también me gusta. Es que soy súper existencialista para pensar. Estoy todo el rato pensando en esto todo el día, en verdad. Bueno, y el manifiesto Cyborg es como lo mismo, pero llevado como a la tecnología y a los animales. Como que mezcla un rollo de máquinas con animales y hace que, bueno, las máquinas y los animales son igual o más importante que nosotros. Entonces ahí está todo el rollo de cómo soy cyborg yo también, y la sexualidad cyborg también es muy, muy bacán porque básicamente no tiene género. Exacto. Oye, bueno, te iba a decir que es interesante el tema en un contexto como este, donde nos estamos relacionando probablemente más con objetos hoy por hoy que con personas. Nos relacionamos con, claro, un computador, con un celular a cada rato mirando el WhatsApp, con una silla, que antes no era tan así, con las paredes de nuestra casa, qué sé yo. Pero de alguna manera nuestra relación ahora está más concentrada en lo que son los objetos que las personas. Como no estamos saliendo a la calle, es interesante quizás entender una filosofía así en este contexto. Sí, y aparte estos locos de la filosofía son raros, están todo el rato como tienen unos blogs y hablan de cosas, y por ejemplo Timothy Morton, que es uno de los que habla de esto, que es el que más me interesa, porque habla como de la ecología sin la naturaleza y de conceptos que son súper, yo no te podría hacer una cátedra de esto porque estoy recién investigándolo, pero es súper interesante y me parece súper desafiante para pensar así en estos tiempos, ¿cachai? Buenísimo. Oye, Camille, para finalizar, ¿algún disco clásico que tú recomiendes para escuchar durante esta cuarentena? ¿Algún disco de los clásicos que te gustan a ti, que les pueda recomendar al público para que descubra o redescubra quizás? Mira, me vi nuevamente en Netflix también, por segunda vez, Nanette, de Hannah Gatsby, el stand-up. Encuentro que es una joya y una joya. Si encuentro que todos deberíamos verlo, creo que es la explicación del feminismo para alguien que, si quería entender el feminismo en una hora y media, ahí está. Así como si no te quedó claro, ve eso, ¿cachai? Es súper, súper bonito. Bueno, y también habla como con respecto a las reflexiones con la identidad de género, etcétera. He vuelto a escuchar mucho a la Bjork. Quiero ver el documental de Médula. Estuve escuchando Vespertín, creo que es un disco maravilloso. Me parece que es súper sensible, es súper refinado, es súper espiritual. Las letras son de otro, están en otro nivel, hablando de otras aspectos humanos, y creo que es algo maravilloso lo que ella hace, la verdad. Y lectura, bueno, es que yo siempre estoy leyendo poesía más que nada, y leo mucho a Nick Cave, que me encanta, que bueno, es músico, pero me encanta la canción de La Bolsa de Mareo, que es un libro como de poesía en prosa que tiene, como que viajó por Estados Unidos y escribió poemas en las bolsas de mareo de todos los aviones. Y eso está retratado en el libro.
Entonces, eso me gusta mucho y es como mi Biblia. Y él mismo en uno de sus libros menciona a Sharon Olds, que es una poeta también gringa, y me gustó mucho. Tiene muchos rollos con la madre y con la maternidad en sí. Esa, me encantan las poetisas que hablan de ese tema, porque para mí, como también Elvira Hernández también habla harto de eso. Buenísimo. Oye, ¿fuiste al show de Nick Cave en Chile, en el Teatro Caupolicán? No, me lo super perdí. No hablemos de eso. Pero sí fui al de Patti Smith. Un tema vetado. Ah, el de Patti Smith en pleno estallido fue increíble, en el mismo Caupolicán. Sí. Fue como una liberación sí. de todo. No, sí, increíble. Y fue mejor que el de Nick sí. Cave, de hecho. No te perdiste nada con Nick Cave. No, ¿tú encontraste? Ay, no, que no, yo... Bueno. En verdad para mí, bueno, yo como que lo sigo más en sus escritos que en su música. Claro. Me encanta la música y todo, pero soy más fan de la escritura de Patti Smith y de la escritura de Nick Cave. Sí, no, pero ambos shows fueron muy potentes, muy, muy viscerales, con una conexión con el público muy profunda, en particular el de Patti Smith, que fue en noviembre, a 2 o 3 semanas del estallido. Sí, po. Ella entendió muy bien además ese ambiente, esa atmósfera. Sí, muy lindo. Muy buena. Bueno, Camila, agradecemos a toda la gente que se conectó, que todavía están haciendo varias preguntas, pero lo que queremos ahora es escuchar tu música para cerrar estas sesiones íntimas de culto hoy en la tarde con Camila Moreno, hablando de su proyecto, de su presente, de su futuro. Una mujer que además siempre trata mucho el futurismo en su música y por tanto nos habló bastante de eso. ¿Y con qué nos vamos a despedir, Camila, acá en el programa? Bueno, voy a pasar al piano, espera un poquito. Sí, por favor. Ya. Y listo. Vamos. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. ¿Bien? Sí. Listo. Esto se llama Te quise. Una canción de antaño. Te quise entero, te quise con todo y tu frialdad. Sabía tan serio, tan grave, además.
Bueno, Camila, con eso nos despedimos y nada, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por tu música también y por compartir con todos nuestros auditores acá en La Tercera. Sí, muchas gracias a ti por la conversa, estuvo muy buena, gracias porque me pude explayar harto y gracias a todas las personas que estuvieron viéndonos desde la casa, espero que estén bien y mucho amor para ustedes. Y espero que a tus fans los puedas ver pronto cara a cara, en la comunión propia. Ay, sí, ojalá, cuento los días. Buenísimo. Bueno, Camila, un gran saludo, que estén muy bien y nos estamos viendo. Sí, muchas gracias, que estén bien. Cuídese. Chao, chao. Chao, chao.